El mob alerta que el uso de licencias de conducir falsas es penado con prisión y es que la policía ha detectado un incremento en el decomiso de esas licencias falsas durante este principio de año. Y no para. Lo pararon ayer y no paró y no están dando la fuga. Dice. Esta placa que anda falsa, ¿verdad? Según las autoridades, muchos conductores se la juegan en carretera hasta que son descubiertos. Bueno, con los operativos o controles en carretera que realiza la, la Policía Municipal acá del Cantón de Moravia, este, se hacen de, de forma cotidiana y, y lamentablemente, porque es la palabra que debo utilizar, eh, en lo que va del año hemos eh, ubicado eh, alrededor de cinco licencias eh, falsas o con características de diseño diferentes a, la ori a las originales. Este, obviamente esto nos, nos dice primero de que mucha gente... Eh, pues va a conseguir este tipo de documentos a lugares donde no son los, los correctos. Utilizar placas o licencias falsas lo puede meter en graves problemas judiciales. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes alertó a la población que el uso de licencias de conducir falsas los expone al conductor y a quien se le otorgó a penas de prisión. Según las autoridades, cualquier licencia que se reciba sin realizar las pruebas correspondientes es falsa. Actualmente se han decomisado 135. Nuestro Código Penal nos dice que la persona que haga uso de un documento falso o adulterado podrá ir a la cárcel de uno a seis años. Ahora, la persona que utilice ese documento se va a considerar como que si fuera el responsable de haber realizado ese tipo de falsificación. Es importante que tomemos en cuenta que esto va dirigido tanto a documentos de carácter público como privado y también a aquellos que son de carácter internacional. No son copias malas, este, son buenas copias realmente, pero cada oficial que, que lleva el, el curso de inspectores de tránsito, pues hay una materia específicamente de revisión de documentos, ¿verdad? Entonces hay ciertas características dentro de las licencias que le dicen al oficial la posibilidad de que pueda hacer una licencia falsa. El MOP advirtió que la única entidad validada para gestionar ese documento es Educación Vial, por lo que no se debe dar dinero a ningún particular o empresa que ofrezca asesoría o ayuda para obtenerlo.